Muy bien, muy entusiasmados, caminando mucho a lo largo y a lo ancho de toda la provincia y con mucha esperanza porque la gente nos recibe con mucho afecto y se ve como que la gente quiere este aire de cambio. Yo creo que el panorama después de las PASO a nivel nacional de alguna manera va a servir como coletazo también para que la sociedad de Catamarca pueda reflexionar, pueda pensar su voto y pueda leer nuestras propuestas de Junto por el Cambio en Catamarca y decidir quiénes son aquellas personas que quieren que los representen y qué significan esas personas, el bagaje de proyectos y de compromisos que asumen estas personas, que bueno, en este caso mío, iremos al Congreso de la Nación, ¿no? Junto a Flavio Fama, Francisco Monti, Patricia Brepe y todos los demás candidatos de una larga lista, que es toda gente que tiene vasta trayectoria en los diferentes escenarios en los que les ha tocado actuar en la vida. Primero, ¿qué análisis hacen de los resultados de las PASO? ¿Cómo van a hacer para revertir esto, teniendo en cuenta lo que pasó a nivel nacional? Nosotros vamos a seguir trabajando de cara a la gente, vamos a seguir llevando nuestra propuesta, vamos a seguir insistiendo en que es necesario un cambio en Catamarca. Hay una ola nacional que claramente uno no puede hacer futurología en política, ni se debe, ni me gusta, pero claramente hacia el 2023 se ve un panorama distinto a nivel país. Sería bueno que Catamarca también empezara a alinearse dentro de ese cambio importante, porque hay cuestiones de fondo que tenemos que solucionar en Catamarca, ¿no? Hay una estrategia de marketing político dentro de Junto por el Cambio, primero el tema de los 5 senadores y luego aquí en la provincia de Catamarca el tema del debate con el oficialismo. Son dos ejes que están trabajando mucho. Así es, nosotros estamos trabajando, obviamente sumados a todo lo que es la campaña nacional, en 5 senadores. Hacen falta 5 senadores para quitarle el quórum en el Senado de la Nación a Cristina Fernández de Kirchner, y esto significa poder recuperar la institucionalidad que tanto nos preocupa, poder ejercer una verdadera democracia, porque todos sabemos que cuando en un órgano legislativo hay una mayoría absoluta de un sector, es como que se genera directamente, como que no se genera debate, como que no se genera un discurso, una de ideas, y creo que esto de ponerle límites en el Senado de la Nación con estos 5 senadores es muy importante para todos los argentinos. Por otro lado, creo que creo que lo otro que me preguntabas es del debate. Yo ya lo planteé públicamente, hay un diputado que lo planteó para que se tome como una moción de preferencia en la Cámara, fue rechazado. Todos estamos pidiendo un verdadero debate. Hay una institución no gubernamental que quiere hacer, pero como quiere hacer como una presentación de ideas. Está bueno eso, pero también está muy bueno de que vamos a fondo con un debate. Creo que la ciudadanía de Catamarca tiene el derecho y nosotros como candidatos tenemos la obligación de mostrar quiénes somos y qué queremos hacer cuando lleguemos y cuál va a ser nuestro compromiso asumido ante el pueblo de Catamarca. Desde ya, nosotros los senadores asumimos, los candidatos a senadores, asumimos el compromiso, por ejemplo, de que no vamos a apoyar ninguna suba de impuestos de ninguna naturaleza en el país y menos para las empresas que son las que en definitiva y las pymes, las que pueden emplear gente y podemos lograr trabajo genuino. Entonces, hay cuestiones que creo que la sociedad tiene que saber qué es lo que vamos a llegar a hacer al Congreso, porque hay gente que ha llegado no solo de ahora, sino, en todos los tiempos.
Hemos tenido legisladores nacionales que no han abierto la boca en mucho tiempo en el Congreso Nacional. Entonces, si vamos a seguir votando a gente que va al Congreso Nacional para no defender los intereses de los catamarqueños, que es para lo que estamos proponiéndonos nosotros en Junto por el Cambio, bueno, entonces creo que la gente tiene que saber quién los va a defender o quién solo va a ir a levantar la mano por un proyecto político nacional que no siempre beneficia los intereses de Catamarca. Y nosotros siempre seguiremos en la banquina, y lo digo, seguiremos en la banquina porque claramente la visión hacia el futuro es de un cambio en este país. Y vamos a trabajar fuertemente desde todos los lugares para que este cambio se dé, porque queremos una Argentina digna, una Argentina de pie, y queremos una Catamarca también, a donde la gente tenga un trabajo digno, a donde todos podamos tener una misma calidad de vida, a donde todos tengamos derecho a una educación de calidad, donde todos tengamos derecho a una salud pública de calidad. Entonces, donde nuestros jóvenes finalmente no quieran irse de Catamarca o del país porque no tengan alternativa. Queremos recuperar esto de que los chicos empiecen a sentir que Catamarca es su lugar en el mundo, que pueden crecer, que pueden criar sus hijos acá, que pueden desarrollarse en un ambiente de paz y de libertad. Esto es lo que seguimos pregonando y es nuestro leitmotiv, ¿no? Yo como madre de familia estoy en política porque justamente quiero intentar sumar un granito de arena para mejorar estas cosas, para mejorar esta calidad de vida de los catamarqueños. Otro tema, se está preparando un encuentro de mujeres, se lo está programando. Sí, se está programando un encuentro de mujeres para los próximos días, un encuentro de mujeres muy amplio, de todos juntos por el cambio, todo el arco político, apoyando a todas nuestras mujeres, a todas las mujeres que tenemos de candidatas en toda la provincia y en todos los ámbitos legislativos, desde las concejalías hasta los diputados provinciales, senadoras provinciales y también en los ámbitos nacionales. Creemos totalmente en el empoderamiento de la mujer y estamos convencidas que las mujeres en Catamarca hemos sabido interpretar el mensaje de la ciudadanía muchas veces y hemos logrado grandes transformaciones políticas y sociales y creo que juntos la mujer junto al hombre tenemos que salir para adelante por un Catamarca mucho más próspero y económicamente más sustentable y en donde básicamente, a ver, como madre, como mujer, en donde todos podamos ser felices, todos tenemos derecho a la felicidad. Silvina, le formulo la última consulta. Estuvo alejada un tiempo de la política, fue funcionaria en el gobierno del Frente Cívico. ¿Qué la hace volver de nuevo al ruedo político? Bueno, uno nunca se va del todo de la política. Uno por ahí abandona los ámbitos comiteriles. Primero porque me fijé por cuestiones personales otras prioridades. Y segundo, lo que me hace volver con todas las fuerzas hoy, con las fuerzas de siempre, son estas cosas que te marco. El ver la desigualdad, el ver que en Quirós, el otro día una señora me decía que tiene hace 20 años una beca de 2.000 pesos. El ver que hay tanto hambre. El ver que nuestros jóvenes se quieren ir de la provincia o del país porque no tienen un empleo genuino. El ver que no hay mayores posibilidades, que hablamos de grandes obras, de obras faraónicas, pero no tenemos agua en Catamarca. No podemos, no solo no tenemos por ahí agua en nuestra casa, sino que, a ver, al sector productivo, que es al que tenés que ayudar, al que tenés que acompañar, a esa mujer rural que hace 10 trabajos a la vez, porque además de trabajar en la ruralidad, vuelve a su casa a cocinar, a ver que los chicos estudien. No hay
nada que los pueda beneficiar. Hay que poner sobre la balanza, buscar impuestos diferenciados para esa gente. Hay que intentar bajar los impuestos de todas las, de todos aquellos comerciantes y de todos aquellos microemprendedores que han sufrido muchísimo durante la pandemia, una pandemia que todavía, desgraciadamente, no podemos decir que se ha ido del todo. Y tenemos que colaborar con la salud pública, tenemos que hacer el esfuerzo de que nuestros médicos sean reconocidos dignamente, que nuestros docentes sean reconocidos dignamente. No podemos seguir con promesas ni tirándonos la pelota, ¿y por qué no lo hicieron ustedes antes? Bueno, este gobierno ya lleva 10 años, 10 años es mucho tiempo para revertir cuestiones estructurales que tenemos en Catamarca. Entonces yo creo que hay que dejarse de tirar la pelota y hay que trabajar todos juntos por un proyecto de Catamarca grande, en donde dejemos de mirarnos el ombligo los políticos, siempre lo digo, y hagamos finalmente una gran mesa de concertación a donde todos podamos trabajar por la gente. Más allá, yo no creo que no podamos sentarnos cada uno desde su posición política a lograr los consensos necesarios para sacar Catamarca adelante. Más allá de que hoy yo soy senadora, candidata, perdón, a senadora nacional, acompañando a un candidato como Flavio Fama, que se merece llegar al Senado de la Nación, porque estoy convencida que es un hombre que tiene la suficiente valía y sabe muchísimo sobre lo que necesita la provincia y que va a luchar por los intereses de los catamarqueños. Y esto es lo importante, que lleguen hombres y mujeres que luchen permanentemente por un proyecto de Catamarca, no que se vayan a alinear detrás de un proyecto político personal. Esto creo que es lo que tiene que definir Catamarca. O seguimos arrodillados, porque siempre tenemos que estar encolumnados a los que nos baja la línea de la nación e ir a levantar la mano, o pensamos en un Catamarca grande que no esté dependiendo de Buenos Aires y en donde todos podamos tener una vida mejor.